si lo reciben no gastan y pasa lo que le pasa a la producción nacional. Se cierran empresas, se achican empresas y se pierden empleos. Hemos perdido 60.000 empleos en los últimos 4 años. Así que claramente, si vamos a cambiar la pisada, si vamos a poner a la economía de nuevo de pie, lo primero que tenemos que hacer es recomponer la ecuación económica del aparato productivo, y eso es exactamente lo que vamos a hacer, empezando por las empresas del Estado, que vamos a reorganizar de manera que trabajen para los ciudadanos y no que se transformen en aparatos clientelares como son hoy, que producen servicios mediocres a precios caros. Como Nueva Zelanda en 1985, vamos a designar en los directorios y en las altas gerencias de las empresas del Estado personas enormemente capaces en el manejo de organizaciones complejas. Hay 1.200 millones de dólares en juego por año de sobrecostos. Con eso podríamos bajar 30% del gasoil, 30% de la electricidad. Nos sobrarían los 200 millones de dólares para bajar el déficit fiscal y aliviar el atraso cambiar y la falta de competitividad que hoy tiene el país. Ese va a ser un punto de entrada. Si al ciudadano le toca gobernar o gobernar en coalición, se terminó el tiempo de los directorios políticos, de los premios consuelo, de las empresas como catapulta de campañas presidenciales, donde se gastan fortunas en centros de espectáculos que Antel no debió financiar y que costaron un ojo de la cara más del doble de lo que se había presupuestado.